Puta, ¿no es estas casas son los parvás? Otra balacera causó pánico en escuelas de Guaymas. Por suerte no hubo, pues no se supo que hubiera muertos ni heridos. Hoy, la mañana de este jueves, una balacera, sí, en una vivienda del fraccionamiento Misioneros en el norte de Guaymas, pues que se encuentra cerca ahí de planteles educativos de nivel básico, provocando que una alumna de la Escuela Secundaria Técnica 71 presentara una crisis nerviosa que requirió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Yo no sé si tengamos el video, pero es un video donde se oyen los truenos. Ah, eso es en Caborca. Ah, es en Caborca. En Caborca. ¿No? Ahorita vamos a la nota de Caborca. Órale, órale. Entonces déjenme nada más decirles que en Guaymas hace rato, hace una hora aproximadamente, hubo otra balacera, ¿sí? Y ahí una persona perdió la vida, otra salió herida, que por cierto se metió ahí a una tienda de esas de... ¿Abarrey? De Abarrey, sí, de una, para, pues, para protegerse, no, pero qué dos balaceras, miedo. Dos balaceras. Qué miedo. O sea, ¿qué? ¿Así estarán como las patrullas de cartón que están usando ahorita en el ayuntamiento? Híjole, ¿qué, bueno. ¿Qué estarán pintados los guardias nacionales? A ver si me da tiempo de mandarles el video ese que les decía de Guaymas, porque estaba impresionante también. ¿Cómo...? La gente iba y los chamacos corrían con padres de familia y todo ahí y se oían los disparos. Ahí, tac, 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 unas ráfagas de metralleta terrible, pero bueno. Bueno, por lo pronto, vamos de Guaymas a Caborca. Siguen las balaceras en Caborca, no paran. Órale, y como saldo, un delincuente muerto y dos policías heridos. En una persecución de personas sospechosas en Caborca, agentes de la Policía Municipal, apoyados de la Sedena, sí, Guardia Nacional y Policía Estatal repelieron una agresión con arma de fuego de parte de tripulantes, dando como resultado un delincuente abatido. Bueno, pues miren, igual, mamás, padres aquí, de familia. Aquí se ve cuando pasa la persecución, no se ven los carros, pero se oye la tracatera, pues si podemos ponerle sonido, por favor. Miren cómo corren aterrados con los niños. Miren, oigan, miren, por favor. ¿Qué horror? ¿Qué pasa? Qué horror. Bueno. Es que, y así se vive, ¿no? Así se vive en Caborca, así se vive en Guaymas, así se vive en Empalme, así se vive en Sonora, con esa violencia, con esa impunidad. Pregúntame a cuántos agarraron ahí. Bueno, pues ahí está, triste. Pues ahí sí, alcanzaron a matar a uno de ellos, dos policías salieron heridos en la persecución, pero... Cuando menos se enfrentaron a los delincuentes, ya es un ya por lo pronto, pero el susto de la gente, ve cómo corren y sobre todo llevando a niños. Sí, yo sí, como sí, padre sí. De familia, como abuelo, no, me imagino la desesperación de no saber qué hacer con mis nietos. ¿Y para dónde corres? ¿Para dónde corro? ¿Dónde me refugio? ¿Para cuidarlos? Y no sabes si esos balazos están a 100 metros o a 10. No, o si están disparando. Si, o van disparando de manera horizontal, pues... Bueno, sigue la violencia, siguen las balaceras, sigue la inseguridad en el estado, nos guste o no nos guste o no les guste a quien deberían de cuidar. Fíjense, y tenemos que hacer algo aquí en la capital para que siga igual, ¿eh? Para que no nos vuelgan, no se nos vengan esas bandas, esas pandillas, esos grupos criminales a querer tomar la plaza, porque entonces otra vez vamos a vivir lo que están viviendo nuestros paisanos, nuestros amigos de otras partes. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.